Pues bien, estamos de regreso con un tema, como te había comentado, interesantísimo aquí, la sexualidad en los niños, toda la parte de cómo empieza con la terapeuta Regina Cosío, sexóloga y terapeuta también así del espíritu, es. Que es muy bonito además porque pues todo el enfoque que Regina le da a su trabajo, a su servicio, para nosotros, todos los que nos acerquemos a ella, pues es también una forma muy amorosa, ¿no? Que así es. Al fin y al cabo pues se trata de ser dichosos, de ser felices. Y pues a ver, Regina, platícanos, porque justamente queremos hablar del tema de qué es lo que fomenta también el abuso en los niños, o sea, qué es lo que nosotros como padres debemos y podemos hacer para evitar este tipo de cuestiones. Sí, mira, vivimos en una sociedad y una cultura de mucha represión, y eso es lo que provoca que esta sociedad sea también, al mismo tiempo, a pesar de que somos una doble moral muy muy fuerte, eso se palpa muy fuerte saliendo a la sociedad, somos también una sociedad muy sexualizada, todo está también muy sexualizado. Sales a los puestos de revista y ves a las mujeres con los pechos de fuera, con las nalgas de fuera, por todos lados, los anuncios que ves en la calle, en todos lados, es así, todo es muy sexualizado. Tanto subliminalmente como visualmente, así es, ¿no? Entonces, eso, el ser tan reprimido, yo creo que lo que genera precisamente es que haya mucha como sexualidad y luego hay como un desbalance muy fuerte entre los adultos y los niños. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, si yo me cuido como adulto mi cuerpo y poco a poco voy siendo consciente, Beatriz, de lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, de las sensaciones que me provoca ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas emociones, luego entonces voy a poderle fomentar eso al niño, a la niña que esté conmigo. Importantísimo. Tiene que ver aquí también desde, por ejemplo, si el niño o la niña tuviera alguna infeccioncita, estamos hablando de una niña como de 3 o 4 años, tuviera alguna infeccioncita a nivel genital, lo que podríamos hacer ahí es no llegar tú y ponerle la crema tú, porque la niña ahí ya podría. Entonces, ¿qué podría hacer? Tú le pones la crema a la niña en sus manitas y le diriges. Por ejemplo, no fomentas, igual como a los 4 años, el tú estar bañando a la niña o al niño y estando tocándole sus partes íntimas. Ok. O sea, desde ahí, como desde ese respeto, o sea, va al baño a los 4 o 5 años y no le limpias tú sus genitales. Se los puede limpiar ya ella, la niñita o el niñito. ¿Cómo? Tú la tienes que enseñar también cómo. Eso, claro, es parte de la responsabilidad como adulto, de tú irle enseñando cómo. Entonces, hay muchas formas en las que las puedes ir enseñando, pero todo tiene que ver mucho y a partir del cuerpo. Porque, ojo, sí se genera mucho abuso a partir de esto. Es decir, el simple hecho, y a lo mejor es algo que no sabíamos, y de ignorancia, de tú ponerle la crema a lo mejor al niño o a la niña, eso ya genera una energía como en la que estás invadiendo el cuerpo del niño, okay, o de la niña. Entonces, sí tiene que ver mucho con la parte corporal, pero también con la parte energética. Y ojo, es importantísimo que si va a haber una situación de peligro para el niño, aprenda a gritar. Y le enseñemos al niño o a la niña a gritar, que aprenda que el grito salga desde sus genitales, porque puede ser una gran herramienta para de alguna manera, si está un adulto cercano, salvarlo. Claro. De esa situación. Creo que también es importante que nosotros no forcemos a nuestros hijos a hacer cosas que ellos no quieren, porque si crecen, que también era un poco de lo que estábamos platicando, ¿no? Nuestra idiosincrasia como mexicanos es un poco de ser serviles, de ser condescendientes. Así es. Con todas las personas, a pesar de lo que a lo mejor nosotros por dentro realmente queremos. No significa ser groseros ni nada, pero sí significa poder decir no.
Así con es. La tranquilidad de no te estoy ofendiendo, así no es. Te estoy agrediendo, ¿no? Entonces, creer en el niño. Entonces, si el niño te dice que no le quiere dar un beso o un abrazo a este adulto que está ahorita contigo, entonces lo que haces es que respetas eso que el niño te está diciendo. Y si te dice, yo no le quiero dar beso, que no se lo dé. Sí. Y porque nosotros no quiere. Proteger esa parte, porque ¿sí? Hay gente que llega con una situación muy de, ay, hola, y mira, y esto, pero si el niño en el fondo, aunque le estén dando una paleta, uh-huh. Si el niño en el fondo dice no, como bien estás diciendo, respetar, ¿no? Enseñarlo, por supuesto, a que siempre que llegue salude, pero no forzosamente tiene claro. Que ser un beso y un abrazo, ¿no? Entonces, si desde ahí nosotros les estamos inculcando desde chiquitos el punto de que si no saluda, está haciendo una grosería, si no saluda así de esa es. Manera, entonces, ¿cómo vamos a pedirle al niño que le diga que no a una persona que a lo mejor le está invadiendo de una manera o le está haciendo simplemente sentir una sensación que no es agradable para así él es, o para ella? Así ¿cómo es. Va a decir que no? Claro, ahora, también como adulto tenemos la responsabilidad de preguntarle, oye, ¿te puedo saludar? ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo abrazar? También como adultos somos responsables nosotros de eso. Y eso también hay que irlo aprendiendo, uh-huh. Es muy importante. Ahora, en cuanto a los límites, porque es muy importante que los niños aprendan a poner límites, Bea. Uh-huh. En esta parte del no, de el no quiero, por ejemplo, yo en los talleres trabajo mucho con la energía de los niños y entonces propongo que entre los niños se vayan acercando uno al otro y hasta que uno de los dos diga que ya no quiere, ya no lo quiera. Y entonces, sí, con la mano, puedes levantar la mano y decir, ya no, no quiero. Uh-huh. Porque eso también tiene que ver con el límite. Además de gritar, puedes utilizar también tu mano. Uh-huh. Y puedes también hacer un escudo de el no. Porque estamos, de veras, como bien dices tú, acostumbrados a que todo es sí, 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 sí. Y a veces sí es un no. Y los niños creo que sí lo saben decir. Claro. Nosotros somos los que le ponemos al niño que tiene que ser sí todo y no es sí todo. A veces no quiere hacer algo y está bien que no lo quiera hacer. Y respetar, como bien decíamos, ese no que no quiera. Y creerle también cuando nos diga algo. Claro. Cuando nos quiera platicar algo, sí creerle. Sí darle esa apertura para que confíe en nosotros. Uh-huh. Pero también depende mucho de nosotros, Bea. Sí, tenemos que trabajar en nosotros. Claro. Porque dices, bueno, entonces yo por qué no puedo decir que no. Claro. Yo por qué no he puesto los límites que tengo que poner en mi vida. Así yo es. Por qué permito que las personas hasta cierto punto, que la culpa no es de las personas sino nuestra. Yo por qué permito que invadan mi espacio. Así muchas es. Muchas cosas. Y aquí no se trata de quién es bueno y quién malo. Simplemente es de hacer como una autoevaluación también, ¿no? Claro. Sincera. Así es. Y esta autoevaluación, que también es algo de lo que yo quiero proponer el día de hoy, es que como cada 3 meses o 6 meses le preguntemos a estos chiquitos con los que estamos, nuestros hijos, niños con los que trabajemos, etcétera, les podemos preguntar cada 3 o 6 meses, así como un contratito que hagamos los adultos, ¿cómo van esos niños? ¿Qué les ha pasado? ¿Si les ha faltado algo? ¿Han necesitado algo? ¿Han vivido alguna situación en la que no les gusta? ¿Qué han sentido? ¿Cómo han sentido? Aún teniendo 5 o 6 años. Por supuesto. Importantísimo. Entonces, cada 3 o 6 meses, acercarnos a nuestros niños y preguntarles cómo están, qué necesitan, uh-huh. qué les falta, qué no les falta, cómo van. Uh-huh. Y fíjate que ahorita, que retomando un poquito lo que decías de la manita y de que les enseñas esto en tu taller, que ahorita, por cierto, nos vas a comentar. Gracias, también eso, así es. Es súper interesante ver cómo, yo lo veo en mi hija, por ejemplo, tiene 2 años y ella hace eso, no, como que tienen muy claro su campo energético, sí. ¿no? Su huevo áurico y se siente, tú puedes sentir la energía expandida de una persona con las manos, ¿no? Y así cuando es. También se encoge y la sientes hasta acá. Así ¿no? es. Y los niños lo tienen, como así estás diciendo. Entonces mi hija, por ejemplo, es mucho de que desde lejitos saluda a todo el mundo y así, pero en cuanto se le quieren acercar, dice no. Y justo bien. Hace esto con su manita. Entonces, es maravilloso este instinto que ya tienen ellos. Ellos recuerden que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pero ellos no lo han olvidado. Así es. Entonces, es muy importante hacer caso, como bien está diciendo Regina. No, y que nosotros también nos vayamos un poco a regresar a justamente esa forma, es decir, observar a los niños en su proceder, es un poco también copiarles a ellos. O sea,
que sea nuestro ejemplo a seguir, claro, también. O sea, volver a, y regresar a esa parte de asombro, como bien hablábamos, de la inocencia, regresar a jugar también, porque no todo es explicarles como a través de que tienen que ser todo muy serio. Uh-huh. Podemos también trabajar con ellos a través del juego, jugando, riendo. De hecho, lo más serio para ellos es el juego. ¡Claro! Pues es una, exacto, herramienta de verdad que se toman muy en serio, porque, exacto, es su manera de aprender y de explorar el mundo. Así es. Entonces, sí hay que tomarnos muy en serio el juego también nosotros, así como papás, ¿no? Y regresar a eso. Y regresar, recordar. Sí. Recordar eso, así es. Qué lindo, Regina. Pues vamos a ir tantito con Jackie, que ya la tenemos aquí, claro, en la línea, en vivo, sí, desde Buenos Aires. Un honor. Con su reportaje súper especial. Jackie, ¿estás ahí? ¿Cómo te encuentras? Hola, sí, muchas gracias, amiga. Un placer, Regina, conocerte, escucharlas. Hermosa la información que están dando y súper importante, porque como que siempre nos ponemos tabúes, ¿no? Siempre es, no podemos hablar de cosas como el cuerpo humano entre nosotros. Me parece hermoso que lo estemos hablando, y sobre todo en los chiquitos. Y sumando un poquito al tema de cómo tratamos a los niños, cómo les damos esa libertad para que puedan ser ellos y encontrar su camino, digamos, naturalmente, fíjense que encontré un maravilloso arquitecto de Kioto, de allá del oriente, que se llama Takaharu Tezuka, que tiene un, digamos, lugar muy famoso de arquitectura allá en Tokio, y resulta que hizo un kindergarten para niños totalmente circular. Hizo un experimento, digamos, pensando en las necesidades de sus hijos principalmente, y resultó ser algo hermoso, en donde él está dando pláticas a nivel mundial de cómo realizar estos grandes edificios arquitectónicos que son completamente circulares, que son totalmente abiertos, digamos que no hay ni siquiera como aulas separadas, porque su teoría y lo que él expresa es, a un niño lo metes en una cajita y llega un momento que va a haber alguno que no lo va a soportar y se va a estresar, y entonces eso va a empezar a generar malas situaciones y malas experiencias en su vida, para incluso su futuro. Entonces todos, digamos, los salones se ordenan con cajitas que ellos ayudan a ordenar, pero sin ningún tipo de separación. Yo sé que parece difícil de entender, en un ratito, si quieres, con mucho gusto, amiga, les mando unas imágenes, pero está increíble la información de este señor, la que él tiene, incluso que sacó de sus hijos, ¿no? De verlos. Tú llegas, imagínense, este kinder llegan, estuvo comprobado que de 9 de la mañana a 9 y media de la mañana, un chiquito que entró por la puerta y subió al primer piso, porque aparte es como un techo chiquito, en donde está circularmente abajo está, digamos, el patio principal, pero toda la parte superior, el techo, también es un lugar donde ellos pueden correr en círculos. Qué bien. Entonces está genial, porque resulta que un chiquito de 9 a 9 y media de la mañana, de 4 años, pudo correr 4 kilómetros. Wow. O sea, entonces, además, resulta que tiene mayor energía, tiene mayores cualidades atléticas, por ende mayor salud, y entonces les enseñan a simplemente compartir, ayudarse. Por ejemplo, también hay unos árboles que están los árboles no se construyen, chicos, acuérdense de eso, están plantados en medio de la estructura, para que tanto en las clases que se dan abajo o en el recreo que se da arriba, puedan ellos estar en contacto con el árbol constantemente, ¿no? Entonces está increíble esta propuesta, porque lo que dice este señor maravilloso Tezuka es que a los niños hay que darles la libertad de empezar a vivir en sociedad, de empezar a compartir con el otro, no meterlos en una estructura cuadrada o en un salón o en una explicación que tal vez no van a comprender en ese momento, sino que simplemente darles la oportunidad de compartir con los demás niños, de ayudar al otro a subir al árbol, porque eso lo hacen hasta naturalmente. Y entonces, si un chiquito se cae, sigue corriendo el otro, pero este chiquito dice, bueno, no puedo caer, no pasa nada, me lastimé y no pasa nada, es parte del aprendizaje. Por supuesto que hay adultos cuidándolos, pero claro, me parece una idea maravillosa en la que los chiquitos, sobre todo en el kinder, que es una edad tan importante, bueno, todas las edades son importantes, pero sabemos, como bien decías, amiga, que ellos de chiquitos saben quiénes son, no se les ha olvidado. Entonces, energéticamente pueden expandir mucho más esa naturalidad, esa alegría de vivir, de estar acá, de tener alguna
misión particular con los demás chiquitos. Entonces, de esta forma, yo creo que ellos se sienten hasta más liberados, hacen más actividades, incluso se concentran mucho más cuando tienen una actividad por realizar y llegan mucho más relajados a la casa. Así que es una idea que me pareció hermosa para compartir. Pues muchísimas gracias, porque me encanta toda la información que nos acabas de dar. Creo que es completamente cierto esta parte, ¿no? De darles esa libertad a los niños. Ay, sí. Y a lo mejor sí, todavía este tipo de centros no llegan a nuestro país porque pues quizás todavía no estamos preparados para un tipo de educación de este tipo, ahora sí que valga la redundancia. Pero bueno, podemos empezar nosotros en nuestra casa, por supuesto, sí, claro. Dándoles la libertad para que hagan lo que ellos quieran, obviamente de una manera constructiva, ¿no? Así siempre es, nos sí, referimos claro. a eso. Pero si tú realmente le das la atención y la libertad a un niño, te vas a sorprender de lo que siempre va a ser. Es amoroso, siempre va a ser constructivo, no te va a hacer berrinches, no te va a querer manipular. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de ello. Es así muy es. Importante esto. Así es. Y que puede expresar a través del arte. Porque claro. Claro, porque mucho tiene que ver también con expresar lo que está sintiendo a través del arte. Así es, que es algo completamente natural, ¿no? Así para es. Ellos. Pues muchísimas gracias por la nota, Jackie. Es un placer, como siempre, escuchar tus notas divertidas y muy que nos aportan muchas cosas y nos ayudan. Así que muchas gracias por estar aquí, Jackie, en un programa más. Las quiero mucho. Gracias a ti, amiga. Gracias a todo el equipo de Planeta. Y un besote, Regina. Sigan platicando de gracias, este tema Jackie, tan hermoso. Gracias, Jackie. Un gusto. Les mando besos. Y a expandir el amor en el mundo. Gracias, a expandir el amor, claro que sí. Pues nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a continuar aquí con Regina platicando de la sexualidad en los niños. No te vayas, esto es Nueva Mujer.